Buenas tardes a todas. Hace 170 años, el Padrito Claret llegó a Gran Canaria y permaneció en la isla algo más de un año. Aquí transformó su forma de evangelizar y dio a luz en su mente el proyecto que poco después convertiría en realidad: la fundación de una congregación de misioneros que fuesen y se llamasen Hijos del Corazón de María. Hoy, día en que celebramos la solemnidad del Corazón de María, estamos de fiesta. Miramos al Corazón de María y en ella vemos que Dios quiere seguir cuidando a su pueblo con un amor materno, y esto nos llena de alegría. Para que este cuidado materno sea posible, Dios necesita misioneros que anuncien su palabra, que presidan los sacramentos, que sean imagen del buen pastor que es Jesús. Misioneros que acompañen la búsqueda de sentido y de fe en los corazones más abandonados y dolidos. Misioneros que nos cuiden, misioneros que nos acerquen a Dios. En definitiva, misioneros como Martín, a quien hoy acompañamos en su ordenación sacerdotal de mano de nuestro obispo don Francisco. Que la celebración del Corazón de María y de la ordenación de Martín nos ayuden a celebrar hoy el amor materno de Dios. Amigos todos que os hacéis presentes, familiares de Martín, miembros de la comunidad parroquial del Corazón de María y el Colegio Claret, familia claretiana, Iglesia de Las Palmas y jóvenes aquí reunidos, celebremos la ternura de Dios y acompañemos a este hermano nuestro, orando por él y dando gracias por él. Dios, que ha comenzado en todos una obra buena, se encargará de llevarla a término. Nos ponemos de pie para comenzar nuestra celebración. Ni el miedo ni el temor, ni la duda o la opresión, borrarán
dando en la mente y en el corazón al Padrito, que tantos pasos dio de evangelización en nuestras tierras canarias. Ponemos en nuestra oración a nuestro hermano Martín y a la Iglesia toda, para que sea fecunda en vocaciones sacerdotales, consagradas y laicas comprometidas, de todas tenemos necesidades. El Señor, que hoy está grande con todos nosotros, seguirá estando grande con todos. Reconozcamos nuestra debilidad, acudiendo confiadamente a su misericordia. Yo confieso. Se rompen los arcos de los valientes,
mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda vacía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Y haciéndoles preguntas.
Todos los que oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daban. Al verlo, se quedaron atónitos y les dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él le contestó: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo debería estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, estaba sujeto a ellos. Su madre observaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Hemos acogido las
palabras que Pablo dirige a su discípulo Timoteo para animarlo en su tarea, que seguramente encuentra dura y dificultosa. Que recuerda su fe sincera, la que arraigó primero en su abuela Loide y en su madre Eunice, y le trae a la memoria el don que hay en ti por la imposición de mis manos. Pablo ya había exhortado a Timoteo en una carta anterior: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por la intervención profética con la imposición de manos del presbiterio. El don que hay en ti. Es el don que vas a recibir hoy, querido Martín. ¿Qué don es ese? ¿Qué don vas a recibir hoy por la imposición de las manos? Es el Espíritu Santo, que no es espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. ¿Qué hace ese don? ¿Qué hace el Espíritu por la imposición de las manos? Pablo se lo explica a Timoteo. Es el Espíritu que constituye heraldo, apóstol y maestro del Evangelio. La mente nos lleva enseguida a la sinagoga de Nazaret, donde Jesús, iniciando su ministerio, proclamó el cumplimiento de la profecía de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres. El don del que habla Pablo es el don que llenó el ser de Jesús, haciéndolo Cristo, que llenó su ministerio enviándolo como evangelizador de los pobres, y llenó su vida toda de testimonio del amor del Padre a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Con el lenguaje de la Iglesia, que tan de cerca se inspira en Pablo, lo que hace el Espíritu, lo propio del Espíritu, es identificar, configurar, conformar con Cristo como enviado, como pastor, cabeza y esposo de la Iglesia, en una vida en función del Evangelio, en una vida dispuesta a tomar parte de los padecimientos que conlleva su anuncio. No es la primera vez que el Espíritu viene sobre ti, Martín, y por la imposición de las manos. En el bautismo, el Espíritu Santo nos sella, configurándonos e identificándonos con Cristo como Hijo de Dios. Y en la confirmación, el mismo Espíritu Santo, por la imposición de las manos y la unción del Cristo, nos configura con Cristo como testigo fiel. Ese precioso título con el que lo nombra Juan el vidente en el inicio del Apocalipsis. Es hermoso observar el paralelismo que muestra el santo Juan Pablo II entre la acción del Espíritu por los sacramentos del bautismo y del orden sacerdotal. En este documento, que sigue siendo, así lo estimo yo, la reflexión creyente y magisterial más seria y más profunda que tenemos hoy sobre el orden sacerdotal, la exhortación apostólica Pastores Laudem Deus, dice San Juan Pablo II: el Espíritu del Hijo nos conforma con Cristo Jesús y nos hace partícipes de su vida filial, o sea, de su amor al Padre y a los hermanos. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Con estas palabras el apóstol Pablo nos recuerda que la existencia cristiana es vida espiritual, o sea, vida animada y dirigida por el Espíritu hacia la santidad, o sea, la perfección de la caridad.
dos números después, y refiriéndose ahora al orden sacerdotal, dice el mismo Santo Pablo: mediante la consagración sacramental, el sacerdote se configura con Jesucristo en cuanto cabeza y pastor de la iglesia. Gracias a esta consagración, obrada por el Espíritu Santo en la efusión sacramental del orden, la vida espiritual del sacerdote queda caracterizada, plasmada y definida por aquellas actitudes y comportamientos que son propios de Jesucristo, cabeza y pastor de la Iglesia, y que se compendian en su caridad pastoral. Configuración, conformación, identificación con Jesucristo en el bautismo para amar como hijos y hermanos, y en el orden para servir y amar como pastores y evangelizadores. La Iglesia utiliza el término formación en un sentido muy fuerte. Su concepto de formación está lejos de la idea de instrucción, enseñanza, aprendizaje, aunque suponga todos estos esfuerzos. Es formación como configuración, acogida de la forma, asimilación al modelo, imagen o icono que es Cristo. Abarca toda la persona y toda la vida de la persona en todas sus dimensiones. Es un proceso permanente, un proceso que inicia, anima y realiza el Espíritu del Señor. Aparece así con fuerza. Nosotros todos, dice Pablo en la carta a los Corintios, la segunda, que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Se trata de tener los sentimientos de Cristo, dice Pablo en Filipenses, y hasta su mirada de buen pastor y de amigo. El lenguaje que enseña el Espíritu, la capacidad de juzgar con el criterio del Espíritu, con el que tenemos la mente de Cristo. San Pablo comparaba su tarea evangelizadora a la acción del Padre y de la Madre. Se atreve a comparar sus esfuerzos para recuperar la auténtica fe de los creyentes, alterada por la falsa predicación de los advenedizos, a la gestación del niño en el vientre de su madre, para un nuevo parto que en el ámbito de la naturaleza sería simplemente impensable. Hijitos míos, dice a los Gálatas con esta fórmula cariñosa, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. El don que hay en ti, que recordaba Pablo a Timoteo y que tú, Martín, recibes hoy, está actuando en ti desde hace mucho tiempo. Hoy lo acoges por la imposición de mis manos y la oración de la Iglesia para identificarte con Cristo, pastor, cabeza y esposo de esta Iglesia. Esta Iglesia es nuestra madre, pero misteriosamente también es nuestra esposa. También nuestra hija. La hacemos nacer cada día y le ayudamos a crecer continuamente. Nos llena de alegría y le da sentido a todo lo que hacemos. Y también nos da preocupaciones y calentamientos de cabeza. Nos hace gozar con los aciertos de los hermanos y llorar con sus defectos. Nos quita el sueño. Nos obliga a pasar un día a su cabecera, calculando entre termómetros y jarabes. Su rostro de esposa de Cristo se ensombrece por las infidelidades de tantos hijos suyos, pero Jesucristo, luz de las gentes, su esposo y Señor, ilumina siempre su rostro.
madre, nuestra esposa y nuestra hija, el gran don del padre y la gran tarea familiar. Soy consciente de la resonancia y la familiaridad que estas ideas tienen en vosotros, que también por la acción del Espíritu, tercera vez, bautismo, orden, claretiano, compartís el carisma de San Antonio María Claret y con él la devoción filial al Inmaculado Corazón de María. El Padrito, ese nombre canario con el que se reconocen nuestras islas a vuestro fundador, puede ser llamado con las palabras de hoy de Pablo, heraldo, apóstol y maestro del Evangelio. Ese fue su ministerio entre nosotros, y esos son los términos con los que puede resumirse su carisma. Habéis querido que esta celebración sacramental del orden tenga lugar en la hermosa solemnidad del Inmaculado Corazón de María. Es fácil percibir que realmente no cambiamos de tema, no pasamos a hablar de otra cosa, hasta la oración colecta de la misa de hoy del Inmaculado Corazón de María nos lo recordaba, hablando de confirmación. Hablamos del corazón inmaculado de la Madre, identificada totalmente con su Hijo y con su misión. El texto evangélico al que acudís pone de manifiesto que esta identificación total es don de Dios y camino de fe, con sus días radiantes y sus noches oscuras. María le recuerda el Papa Francisco, citando también al sabio Benedicto XVI, se dejó conducir por el Espíritu en un itinerario de fe hacia un destino de servicio y fraternidad. En esta peregrinación evangelizadora no faltan las etapas de aridez, ocultamiento y hasta cierta fatiga, como la que vivió María en los años de Nazaret, mientras Jesús crecía. Y cita a Papá a Benedicto XVI. No es difícil notar en este comienzo del Evangelio una particular fatiga del corazón, unida a una especie de noche de la fe, usando una expresión de San Juan de la Cruz, como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio. De este modo María, durante muchos años, permaneció en intimidad con el misterio de su Hijo y avanzaba en su itinerario de fe. Así habla Francisco en la Evangelia de Pablo. Perder, buscar, encontrar, no comprender, callar, guardar en el corazón. Este itinerario de fe en la peregrinación evangelizadora hace que María plantee preguntas como la que hoy escuchábamos. ¿Por qué nos has tratado así? Tu padre y yo a mí me gustábamos anunciar. Es el grito de quien ha experimentado la ausencia. El mismo grito de su Hijo en la cruz. ¿Por qué no estás? Y la respuesta de su Hijo de 12 años, justo en el momento en el que lo encuentra, marca un nuevo sendero de ausencia. ¿Por qué me buscabas? Estoy en las cosas del mal. Al porqué de la madre responde el porqué del hijo. María calla y guarda en el corazón. Jesús muestra a su madre nuevos pasos en la identificación con él. Su hijo, nacido de sus entrañas, por obra del Espíritu, no le pertenece.
no se pertenece. No comprende la respuesta de su hijo, pero recuerda en el silencio de su corazón que hace algunos años le dijo a Madre Dios: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según mi palabra. Con estas palabras anunciaba la disponibilidad de su corazón para identificarse con su hijo, pero esa identificación tenía que pasar también por rincones de noche. Y recuerda la miseria del establo de Belén y la alegría de los pastores y las maravillas que contaron, que también guardó en su corazón. Y recuerda el boato de la visita de los magos y la generosidad de sus regalos, pero también recuerda que tuvo que salir corriendo. Y recuerda las palabras del Señor cuando fueron a reconocer que el niño que había nacido era de Dios. Al final, de pie ante la cruz, su silencio es elocuente. Su corazón está unido totalmente al corazón de su hijo. Hecho una sola cosa con él, en las cosas del Padre. Acogiendo su muerte, acogiendo la vida de la nueva maternidad que su hijo le entrega y le encarga. Madre, pierde su hijo, no lo comprendes, pero también esta vez lo encontrarás. Guarda esta palabra en tu corazón y recibe al hijo pequeño que te entrego. Es el inicio, es el germen de una infinita maternidad. En esa maternidad estamos. Que el buen pastor te bendiga y nos bendiga por su amor, que viene y nos viene de amor. Así sea. Querido hijo, antes de entrar en el orden de los presbíteros, debes manifestar ante el pueblo tu voluntad de recibir este ministerio. ¿Estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero, como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? ¿Realizarás el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, lo haré. ¿Estás dispuesto a presidir con unidad fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que te sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieres unirte cada día más a Cristo como sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagrarte a Dios para la salvación de los hombres? Sí, quiero, con la gracia de Dios. ¿Prometes respeto y obediencia al obispo diocesano y a tu superior legítimo? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a cabo.
progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo, en órdenes diversos, a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con sitio sagrado. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que les acompañaran y secundaran. Así en el desierto diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón en la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios sombra de los bienes de sus futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mismo Padre Santo al Hijo, apóstol de la fe y profesado. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos que nos concedas, como ayuda a nuestra limitación, estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Recibe de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sea con su conducta ejemplo de vida. Sea honrado colaborador del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orden. Sea con nosotros fiel dispensador de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados a los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, implore tu misericordia por el pueblo que se le confía y en favor del mundo entero. Así todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar.
Martín recibirá el pan y el vino, que a partir de ahora presentará al Señor en cada Eucaristía. Y tras ellos se pondrá fin al rito de la ordenación, con el abrazo del obispo y los sacerdotes presentes, que darán así a Martín la bienvenida al nuevo ministerio que le ha sido encomendado. Paz.
sea agradable a Dios Padre todo. Al celebrar, Señor, la fiesta de la Virgen María, te pedimos que esta ofrenda nos santifique y nos conceda renacer en Cristo, su Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque diste a la Virgen María un corazón sabio y dócil, dispuesto siempre a agradarte. Corazón nuevo, humilde, para grabar en él la ley de la nueva alianza. Corazón sencillo y limpio, que la hizo digna de concebir finalmente a ti, y la capacitó para contemplarte eternamente. Corazón generoso, para estar cerca de los necesitados y llevarles la palabra de la salvación. Corazón firme y dispuesto para soportar con fortaleza la palabra del dolor y esperar que llega de fe la santos, por cuyos méritos y oraciones,
concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por tu hijo Martín, que ha sido llamado al orden de Cristo. Conserva en él tus dones para que fructifique lo que ha recibido en tu voluntad. Bendice y santifica esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de su Hijo amado Jesucristo, el cual ha visto en su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos. Y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todo poder, dando gracias por el mismo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado. Del mismo modo, la Santa Cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias que bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Por Cristo, por el poder de Dios.
se multiplica en Martín y llegará a rincones y a personas que sospechan.
escuchadas. Por eso, gracias y enhorabuena. Y Martín, a ti, en vez de darte las gracias, es mejor que demos las gracias contigo. Al Dios que llama, que busca, que acompaña, al Dios que escucha, que hace su obra en nosotros. Que sea para todos nosotros, especialmente para todos los jóvenes que están aquí. Que sea testimonio de que Dios sigue llamando, de que merece la vida buscar su voluntad, de que es posible e ilusionante romper los propios proyectos y responder con lo mejor que uno tiene, la vida. El Padre de las Fuertes, el claretiano más conocido después del Padrito, o incluso antes, dice muchas veces que el Padrito transformó aquí, en Canarias, su forma de evangelizar, que aprendió aquí a evangelizar desde el corazón, desde la ternura. Aquí aprendió a ser misionero. Que juntos todos sigamos siendo discípulos y misioneros para esta nueva evangelización que la Iglesia nos pide, enviados desde el corazón de María al corazón de uno. Quisiera yo este silencio cuando doy clase. Casi nunca lo corté. Al final del camino me dirán: has vivido, has amado, y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Estas palabras que hace años escucho y que en ocasiones medito pertenecen al obispo claretiano Pedro Casaldáliga, poeta de la misericordia entre los pobres de Brasil. Esas palabras que este año recordé en San Isidro de Níjar vinieron a mí cuando hace tiempo descubrí que en el Evangelio de este día aparecía María extrañada ante la obra de su hijo, pero decidida a guardar en su corazón todo lo que iba viviendo. María conservaba todas las cosas en su corazón. Después de unos cuantos años de búsqueda y de vida, hay una intuición que se me convierte en certeza, que no es siempre fácil amar, porque amar supone esfuerzo, supone desgaste, supone paciencia, trabajo e incluso la posibilidad de no encontrar más frutos que una conciencia medio tranquila, que he hecho lo que tenía que hacer. Pero es más difícil aún dejarse amar, porque amar supone hacerse pequeño, dejar que sea el otro quien asuma la responsabilidad de hacerse cargo de ti, quien te reconozca en tu debilidad y quien te permita también levantarte. Pues bien, a pesar de que a veces pueda contradecir esto que digo, no quisiera que el día de hoy fuera para ustedes ni para mí la confirmación de mi fuerza, la confirmación de mi capacidad de entrega o la confirmación de mis grandes ideales. Quisiera que el día de hoy fuera recordado más bien como el día en que Dios me constituyó siervo débil, testigo mudo y siervo torpe. Como los profetas del Antiguo Testamento, que así se reconocen, como Zacarías, que se quedó sin palabras, como el buen samaritano, que a pesar de su buena voluntad no terminó de acertar y trató de curar con el aceite antes con el vinagre. No soy yo, no es mi día, sino que es nuestro día. Y por eso estamos de fiesta. Al final del camino me dirán: has vivido, has amado, y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Sí, Señor Jesús, son muchos los que me han querido y me quieren en esta vida.
amigos de aquí y de allá, que me acompañan en esta catedral, en esta isla. Otros como Félix, que no puede estar, como mis abuelos, que no están en este día. Otros que me esperan ya desde el cielo. María, mi abuelo Quique. Hilde, Kiko, Nacho. Mi familia, mis padres, mis abuelos, mi hermano, mi cuñada, mi sobrina, que antes me llamaba. Dan soporte y raíz a mi desarraigo. Mis alumnos, que a veces me saludan por la mañana cuando no tienen examen, y que me enseñan tanto en un instante. Especialmente los más jóvenes. Mis compañeros de colegio, que creo que andan algunos por ahí, que me agradecen gestos que no siempre creo haber tenido con ellos y con quienes comparto un desgaste que bien merece la pena. Tantas personas que trabajan a contratiempo cuando nadie les ve, escondidas y humildes. Me parece que hay gente ahora preparando una fiestita. Mis hermanos de la parroquia, Rubén y mi José, que en realidad están también, o casi más, en su forma de mirar. Mi comunidad y mi congregación, que me dan un lugar en el que crecer y una misión que realizar. Mis formadores, mis compañeros cristianos, mis amigos, mi familia y también los más pobres. Ojalá también, hermanos, que siempre permanezcan al borde del camino, llamándome a confiar en la posibilidad de que Dios en verdad nos ame. No por lo que tenemos, ni siquiera por lo que hacemos, sino por lo que somos. Al final del camino me dirán, has vivido, has amado, y yo sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombre. Si Dios quiere, tengo todavía tiempo, algo de tiempo, hasta que el último día me haga la difícil pregunta. El tiempo que me queda hasta entonces, deseo vivirlo como sacerdote, al servicio de quienes la Iglesia me encomiende y disponible para que quienes se crucen en mi camino. Si esperas de mí un santo, rezo para que lo sea cada día un poco más. Pero no olviden que la santidad no tiene que ver con la perfección humana. Yo al menos tengo pensado todavía conservar algunas de mis fe. La santidad tiene que ver con la auténtica alegría, con el contacto con Jesús, con la disposición al servicio y con la confianza de que el reino no está muy lejos de nosotros. Les agradezco, Martina, les agradezco a todos su presencia, su cariño y su oración. A ti, don Francisco, te lo agradezco el habernos abierto las puertas de esta catedral, que nos una a la Iglesia y a ti y al Padrito Carrera, a quien tan feliz hicieron los canarios. A todos los que habéis colaborado en el coro, los acólitos, con la presencia, con la oración. Gracias. A los presentes y a los ausentes, gracias. Y a los jóvenes, les dejo una pregunta. Allí veo un cartel que luego veré con más detalle. Les dejo una pregunta. ¿Has pensado qué quiere Dios y el mundo de ti? No tengan prisa en responder, pero tampoco se demore mucho. No sea que acaben viviendo una vida que nunca han elegido. Muchas gracias. Te pedimos, Señor, que el sacrificio que te hemos ofrecido y la víctima santa que hemos comulgado llenen de vida a los sacerdotes y a los fieles, para que unidos a ti con un amor constante puedan servirte dignamente. Por Jesucristo, nuestro Señor. Dios que dirige y gobierna la Iglesia, tenga tu intención y fortalezca tu corazón para que cumplas fielmente el ministerio que has liderado. Amén.
Él te haga servidor y testigo en el mundo de la verdad y del amor divino y ministro fiel de la reconciliación. Amén. Que te haga pastor verdadero, que distribuya la palabra de la vida y el pan vivo, para que los fieles crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Y a todos vosotros que estáis aquí reunidos, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pueden ir en paz. Pues ahora el señor obispo les hará y todos los sacerdotes las manos del nuevo sacerdote y a continuación, después, puesto delante, también podrán todos los presentes besar las manos al nuevo sacerdote con un gesto y un detalle que le entregará papá y mamá a todos los presentes. Un gesto y un detalle muy sencillo con una frase de Martín. Encontrarán una toallita pegada a ese detalle porque él ha querido también hacer presente en este momento y convertirnos a todos en mensajeros del servicio y de la alegría, especialmente a los más necesitados.